siga. Y te sientas mal, solo piensa en Jesucristo. Por problemas recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas, recuérdate que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Y fue por amor. Jesús venció. Y fue por amor. Cuando pases por problemas, recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas, recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él.
venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Señor Jesús, aunque pase por valles oscuros, sé que tú estás conmigo. Aunque a veces siento que mi mundo se acaba, sé que tú me das tu mano y me levantas, porque tú me has amado hasta el extremo, Señor, y en ti puedo encontrar la paz que el mundo me ha robado. Gracias, Jesús, amado mío, porque cuando más te necesito, tú siempre allí estás. Te amo, Jesús, con todo mi corazón. Cuando pases por problemas, recuerda bien que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Que Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora. Ave María, Ave María, Ave María.
una espiga dorada por el sol. El racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Recuerdo un día martes, estaba preparando mi mensaje en la iglesia y de pronto mi esposa se me acerca y me dice unas palabras: amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo cuando nos conocimos por primera vez. Cuando ella se fue, yo me puse a reflexionar, mis rodillas, y le dije: Dios, toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo. Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los oculta. La familia quiere formar Dios en este tiempo, familia del reino. Yo no quiero vivir más,
quiero que tú vivas en mí, Señor. Toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer, porque sin ti nada puedo hacer. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer. Porque sin ti nada puedo hacer. Ya no quiero, ya no, Señor, ser el mismo. Quiero ser el mismo, dile. Ya no quiero ser el mismo. Adórame. Ya no quiero, díselo, ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Quiero ser como tú, díselo, díselo. Quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Quiero ser como tú, quiero ser como tú, tener tu carácter. Esa noche he doblado mis rodillas y le dije: Señor, toma el control de mi vida. Quiero ser un mejor padre, quiero ser un mejor esposo, el mejor amigo. A veces mostramos una cosa en los altares y nuestros hogares muchas veces no somos los mismos. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere gente real, Dios quiere gente verdadera, gente que viva lo que hable, viva lo que cante. Es tiempo de ser verdaderos ante los ojos de Dios. Hoy dile: Señor, es mi carácter conforme a ti. Quiero vivir en ti, Jesús. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo ser. Porque sin ti nada puedo ser. Ya no quiero vivir más yo. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer. Porque sin ti nada puedo hacer. Y ya no quiero. Ser como tú, quiero ser como tú, tener tu carácter,
quererte, tener tu amor. Espirituales, Señor, que te has dado. Iglesia Cristo del Perú, a las naciones, allá por Chayamán. Amados hijos, esforcémonos y que nuestro carácter sea como el de Cristo. Si estás pasando momentos difíciles, entrégale tu matrimonio a Dios. Él es un Dios de restauración. No hay otro, Señor, como tú, no hay otro, Señor. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. No importa lo que estemos atravesando, Dios sigue siendo digno. No importa lo que te han dicho los médicos, Dios sigue siendo digno. No importa lo que diga la banca y el comercio y la economía, Dios sigue siendo digno. Y si pones tu confianza y entregas tu corazón en las manos de ese Dios digno, verás cómo la grandeza y la gloria de Dios se manifestará en tu casa, se manifestará en tu familia, se manifestará en tu salud, se manifestará en el tesoro económico de tu casa. Y verás que a medida que lleves alabanza al Dios digno, el Dios digno, porque es tan bueno y tan digno de alabanza, derramará toda bendición sobre nosotros. Solo basta tener paciencia y adorar a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alabemos a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en nuestra boca, porque no importa lo que nos pueda ocurrir en el mundo, tendremos aflicción, pero tenemos la confianza que el Dios digno que mora en nosotros, que pelea por nosotros, es el que nos lleva adelante, porque Él es digno. Tú eres digno, Dios, eres digno, no hay otro como tú. Recuerdo un día martes, estaba preparando mi mensaje en la iglesia y de pronto mi esposa se me acerca y me dice unas palabras: amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo cuando nos conocimos por primera vez. Cuando ella se fue, yo me puse a reflexionar, mis rodillas, y le dije: Dios, toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo. Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los oculta. La familia quiere formar Dios en este tiempo. Familia.
familia del reino. Yo no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí, Señor. Toma el control de mi vida. Porque sin ti nada puedo hacer. Nada puedo hacer sin ti. Porque sin ti nada puedo hacer. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer. Porque sin ti nada puedo hacer. Ya no quiero. Ya no, Señor. Ser el mismo. Quiero ser el mismo, dile. Ya no quiero ser el mismo. Adórame. Ya no quiero. Díselo. Ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, tener tu carácter. Esa noche doblado mis rodillas le dije: Señor, toma el control de mi vida. Quiero ser un mejor padre. Quiero ser un mejor esposo. El mejor amigo. A veces mostramos una cosa en los altares y nuestros hogares muchas veces no somos los mismos. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere gente real. Dios quiere gente verdadera. Gente que viva lo que hable. Viva lo que canta. Es tiempo de ser verdaderos ante los ojos de Dios. Hoy dile: Señor, es mi carácter conforme al tuyo. Quiero vivir en ti, Dios. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo ser. Porque sin ti nada puedo ser. Ya no quiero vivir más yo. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer. Porque sin ti nada puedo hacer. Ya no quiero. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Quiero ser como tú.
ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Quiero ser como tú, quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Tener tu carácter, tener tu amor. Tener tu carácter, tener tu amor. Gracias, Señor, por la familia que me has dado, por los hijos espirituales, Señor, que me has dado. Iglesia Cristo del Perú, a las naciones allá con Chacamán. Amados hijos, esforcémonos y que nuestro carácter sea como el de Cristo. Si estás pasando momentos difíciles, entrégale tu matrimonio a Dios. Eres un Dios de restauración. Con
te anhelamos, te deseamos, precioso Dios, no hay otro como tú, no hay otro como tú, Rey de Reyes, maravilloso. Cristo.
exalten a Dios. Hemos llegado a este lugar para levantar un estandarte. Un estandarte de adoración, erguir una columna directa a la eternidad de Dios, diciendo: la iglesia aún está despierta. Todavía estamos en pie de lucha y de intercesión a favor de los hijos de Dios y aquellos que han de venir. Hemos llegado a este lugar a decir: somos eternos porque estamos atados a nuestro Padre eterno, y con nuestra autoridad llevaremos junto con Cristo cautiva la cautividad sobre esta nación y las que nos sintonizan. Levanta sus manos conmigo. Diga: Señor, sé que aún no has terminado conmigo. Continúa tocándome esta noche. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, y bendito es el fruto de Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora. Oh,
¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí. Luz y mi camino eres tú. Quiero ser tu siervo, Señor. Quiero dar mi vida por ti. Déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María,
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora. Camino, Señor, ¿cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor.
recuerdo un día martes, estaba preparando mi mensaje en la iglesia y de pronto mi esposa se me acerca y me dice unas palabras: amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo cuando nos conocimos por primera vez. Cuando ella se fue, yo me puse a reflexionar y doblé mis rodillas y le dije: Dios, toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo. Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los oculta. La familia quiere formar Dios en este tiempo. Familia del Rey. Yo no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí, Señor. Toma el control de mi vida, control de mi vida. Porque sin ti nada puedo hacer, nada puedo hacer sin ti. Porque sin ti nada puedo hacer. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer. Porque sin ti nada puedo hacer. Ya no quiero. Ser como tú, díselo, díselo. Quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Esa noche he doblado mis rodillas y le dije: Señor, toma el control de mi vida. Quiero ser un mejor padre, quiero ser el mejor esposo, el mejor amigo. A veces mostramos una cosa en los altares y nuestros hogares muchas veces no somos los mismos. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere gente real, Dios quiere gente verdadera, gente que viva lo que hable, viva lo que canta. Es tiempo de ser verdaderos ante los ojos de Dios. Hoy dile: Señor, es mi carácter conforme a ti. Quiero vivir en ti, Jesús. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo ser. Porque sin ti nada puedo ser. Ya no quiero vivir más yo. Quiero que tú vivas en mí, toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer. Porque sin
puedo ser. Y ya no quiero ser el mismo. Y ya no quiero ser el mismo. Y ya no quiero. Quiero ser como tú, quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Quiero ser como tú, quiero ser como tú, tener tu carácter. Señor, que te has dado. Iglesia Cristo del Perú, a las naciones allá por Chacamán. Amados hijos, esforcémonos y que nuestro carácter sea como el de Cristo. Si estás pasando momentos difíciles, entrégale tu matrimonio a Dios. Él es un Dios de restauración. Que corta el viñador,
se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. No hay otro, Señor, como tú, no hay otro, Señor. Estemos atravesando, Dios sigue siendo digno. No importa lo que te han dicho los médicos, Dios sigue siendo digno. No importa lo que diga la banca y el comercio y la economía, Dios sigue siendo digno. Y si pones tu confianza y entregas tu corazón en las manos de ese Dios digno, verás como la grandeza y la gloria de Dios se manifestará en tu casa, se manifestará en tu familia, se manifestará en tu salud, se manifestará en el tesoro económico de tu casa. Y verás que a medida que lleves alabanza al Dios digno, el Dios digno, porque es tan bueno y tan digno de alabanza, derramará toda bendición sobre nosotros. Solo basta tener paciencia y adorar a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alabemos a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en nuestra boca, porque no importa lo que nos pueda ocurrir en el mundo, tendremos aflicción, pero tenemos la confianza que el Dios digno que mora en nosotros, que pelea por nosotros, es el que nos lleva adelante, porque Él es digno. Tú eres digno, Dios, eres digno. Recuerdo un día martes, estaba preparando mi mensaje en la iglesia y de pronto mi esposa se me acerca y me dice unas palabras: amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo cuando nos conocimos por primera vez. Cuando ella se fue, yo me puse a reflexionar
mis rodillas y le dije: Dios, toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo. Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los oculta. La familia quiere formar Dios en este tiempo. Familia del Rey. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí, Señor. Toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer, nada puedo hacer sin ti, porque sin ti nada puedo hacer. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer. Porque sin ti nada puedo hacer. Ya no quiero. Ya no, Señor, ser el mismo. Quiero ser el mismo, dile. Ya no quiero ser el mismo. Adórale. Ya no quiero. Díselo. Ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Quiero ser como tú. Díselo, díselo. Quiero ser como tú. Tener tu carácter. Tener tu amor. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Tener tu carácter. Esa noche he doblado mis rodillas y le dije: Señor, toma el control de mi vida. Quiero ser un mejor padre, quiero ser un mejor esposo, el mejor amigo. A veces mostramos una cosa en los altares y nuestros hogares muchas veces no somos los mismos. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere gente real, Dios quiere gente verdadera. Gente que viva lo que hable, viva lo que cante. Es tiempo de ser verdaderos ante los ojos de Dios. Hoy dile: Señor, es mi carácter conforme a tu vida. Quiero vivir en ti, Dios. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí, toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo ser, porque sin ti nada puedo ser. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí, toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer, porque sin ti nada puedo hacer. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero
quiero ser como tú. Quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Tener tu carácter, tener tu amor. Tener tu carácter, tener tu amor. Gracias, Señor, por la familia que me has dado, por los hijos espirituales, Señor, que me has dado. Iglesia Cristo del Perú, a las naciones allá en Pachacamac. Amados hijos, esforcémonos y que nuestro carácter sea como el de Cristo. Si estás pasando momentos difíciles, entrégale tu matrimonio a Dios. Él es un Dios de restauración. Audio Jungle. Audio Jungle.